Previamente, el miércoles 18 de noviembre, el colegiado sesionó en audiencia pública remota para escuchar los informes orales de los procuradores en la demanda competencial contenida en el expediente número 0002-2020-CC-TC. En el acto procesal intervino el procurador del Poder Ejecutivo, Luis Huerta Guerrero, y luego lo hizo el procurador del Congreso de la República, Manuel Peña Tavera. Además participaron como Amicus Curia César Landa Arroyo, Natalia Primo Pla, Juan Carlos Ruiz Molleda, en representación del Instituto de Defensa Legal IDL, Renato Constantino Caicho y Teresa Arce Coronel, en representación de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y Miguel Lobatón Palacios por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En la misma audiencia, el Pleno también dejó al voto 10 procesos de amparo y 5 habeas corpus, procedentes de las ciudades de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancabelica, Huánuco, Lambayeque, Lima, Moquegua, Puno y Tumbes.